Hello guys. Good Hello, evening. teacher. Good evening. How are you, Jaimito? Fine, thank you. You? I'm very well. Are you working or are you at home? I am driving. You are driving. Excellent. But you are on time. No importa que vaya manejando, pero está a tiempo. That is Okay, thank great. You. Okay. Bueno, entonces, can you speak? Can you talk? No, no, la, no se desconcentra por estar manejando. Do you get No. disconcentrated or no? Poquito, pero a little bit in English. Voy in English. Quiero que me hable en inglés. Okay. A little. A little bit. Okay. Yes. Very well. Big traffic. There is a big traffic. ¿Y esto qué es jueves? Imagine the traffic of Friday is crazy. Yeah. Eso sí es peor. And Damaris, hello, what are you doing? Hello, teacher. Good evening. Good evening. What are you doing? Or where are you? I am... I am in Nahuizaco, teacher. I'm sorry. Are you working or just having fun? Como the party, the party. Oh, are you in a party? Teacher, sí vengo de mi trabajo, pero solo pasamos a comprar algo. Ah, okay, very well. Thank you for being connected. Qué bueno que sí se pudieron conectar. ¿Terminaron los ejercicios de anoche? ¿Tuvieron el 100? Yes, teacher. Nice. And what about you, Jaimito? Bueno, los dos los veo bien ocupados. Y los demás todavía no se han conectado. So, we are waiting for the rest. Estamos esperando a los demás. Damaris, so you are buying food. ¿Algo de comer? Are you buying something to eat? Yes, panes rellenos. Bread and chicken. Bread and chicken. Okay. Is that your favorite dish? ¿Su plato favorito? No, my favorite food is beef for the lunch. For lunch. And in the morning, you eat cereal, right? Cereal. I love cereal. Okay, very good. Fruit Loops. Fruit Loops. I know, it's your favorite. Ay, cuando cumpleaños, ya sé que es lo que le va a regalar, un montón de cereales. Okay, excellent. Okay. Hello, Leslie. What Hello, are you teacher. Doing? Fine, thank you. What are you doing? It's hot here. Está bien caliente todavía. Even though I just took a shower, solo me acabo de bañar. But it's still very hot. Todavía siento un poco caliente. Is it hot in San Salvador? No, it's not hot. It's not hot? Okay, no. Maybe because I was preparing an elote loco. I was eating elote loco. I did not buy, no lo compré. I prepared it myself. Yo lo preparé. It was delicious, pero no es lo mismo el que le venden a uno, de verdad, el que uno compra, ¿verdad? Ya creo cuando uno, when you prepare, cuando usted prepara, when you prepare something by yourself, como por usted mismo, no sé por qué, I don't know why, you don't feel the las same. Las manos de la no gente que lo prepara mismo. En la calle dan el sabor, teacher. Yo creo que sí, I believe so, yeah. It's a smoke. The smoke of the cars, el humito, el humo de los carros le da el sabor más rico. So, elote loco tastes better
on the street, como que saben mejor los de la calle, okay? But anyways, I know it's healthy. Por lo menos hice the type of mayonnaise, el tipo de mayonesa que le pongo, the ketchup, and the cheese is fresh. No, have you tried, alguna vez han probado, tried un queso que sabe ya como bien raro, como viejito, y que huele hasta feo. It smells bad. ¿No les ha pasado eso? ¿Capa roja o duro viejo? O a saber qué tipo. Who knows? Está pasado, a saber, viejo. Está demasiado viejo. El duro viejo es el que huele así y que parece como que está arruinado. Ah, really? Bueno, pero es que, bueno, si es duro viejo, uno compra duro viejo, pero lo que les ponen a las papas, no sé si es duro viejo. Yo creo que es duro blandito. I believe it's duro blandito. Okay, nice, guys. Thank you for being here. And everybody is at home, right? Todos están en su casa, except Damaris and Jaime, right? Yes. Okay. Excellent, guys. ¿Todos terminaron los ejercicios? Did you have any inconvenience? ¿No tuvieron algún inconveniente? No, teacher. Okay. Did you get 100? ¿Sí tuvieron el 100, el 100? Yes. Hey, that's great. Yes. Very well. So today... Podemos descargar el diploma. Oh, really? Qué bueno. Ya está a punto de descargarlo, entonces. Oh, you have already. You have your diploma already? ¿Ya lo tiene? Do you have your diploma? Really? Yes, I have. Yeah. Vaya, pues, no se queden sin continuar, guys. Hay que llegar hasta el final, ¿ok? Sí, yo creo sí, pero que no han mandado nada. No, todavía no. La vez pasada, esta fecha ya habían mandado. Y no han mandado nada. Como acuérdense que van a comenzar vacaciones. We are going to be on vacations, probably, and it's not going, probably to start, no va a comenzar, like the beginning of the month. And as you can see, the month of August is 31 days, I guess, right? Yeah, 31 days. Tiene 1, 2, 3, 4, casi que las 4 semanas. Yo considero que si comenzamos el tercer módulo, I think if we start the new module, number 3, we might be, podríamos, or we could be, podríamos start it maybe, sería del 8. When are the vacations? Creo que el inicio de agosto son las vacaciones, right? At the beginning. Yes. Okay, entonces creo que comenzaríamos el 8. Todavía tenemos mañana. Y I am sure, estoy casi segura que el lunes todavía no descansan algunas empresas. Así que no, supongo que el lunes les mandarían los credenciales y todo. Yes, madam. Pero nosotros, por eso le decía, porque nosotros el lunes ya no trabajamos. Entonces, de comenzar algún proceso, tendría que haber sido esta semana. ¡Qué barbaridad! ¡Qué chulada! No, ¡brillosa! Por eso les digo, inglés corporativo no es como... ¿Quién? Vamos a ver, Kevin, ¿do you work on Monday? ¿Trabaja el lunes? Yes. Vaya, ya ve. Yo no tengo vacación, guys. Y ahí con ustedes sí, porque, pero en mi otro trabajo, we don't have vacations. Ya somos dos, yes? Teacher. Yo no tengo vacaciones. Teacher. I'm sorry, yo Jaime. Puedo. We don't have vacations. 724, 365. 24/7 se dice. We work, trabajamos. We work 24/7. Hello, Kevin, I'm sorry. Es que creo que a todos nos enviaron un correo, ¿verdad? Una notificación de que hasta ayer teníamos para terminar los ejercicios y todo, ¿verdad? Entonces, eso ¿sí? es lo que yo no entiendo. Como que hoy terminábamos ya clases y hasta después de vacaciones. Pero, por eso le digo, no creo que inglés corporativo descanse la semana completa. O sea, tal vez en algunos trabajos, in some jobs, you have that, like a...
privilege. Ese es un privilegio, quizás, to rest the whole week. Pero las personas in the banks, they only work, they only rest Saturdays, creo, el sábado, cinco el viernes. 5 y 6. ¿Miércoles 6? 5 y 6 son los de ley, supuestamente. Ajá, ok. Por eso le digo, probablemente, ¿verdad? En inglés corporativo sí se trabaja esos días y es para esas fechas les enviarán. Igual yo voy a preguntar, ¿verdad? Yo, que sí, les tienen que enviar las demás como sí, porque dan como un límite también para darle la información. Por eso es que me preocupaba un poco, porque como no va a haber nadie en la oficina que haga el trámite y lo hace recursos humanos, entonces. Pero mañana eso, todavía, ¿verdad? We sí, still have todavía. Tomorrow. Yo voy a presionar para que en su caso, Leslie, que yo sé que se tiene que hacer algún otro proceso, you need to have some process, you need to follow some process in your company, so we need this as soon as possible, lo antes posible, because they will not work, no van a trabajar, so don't worry, I'm going to talk to my boss, voy a hablar con mi jefe about it, okay, I'm going to talk okay. about it, and don't worry, tomorrow, todavía tenemos mañana, so don't worry, yo sé que mañana en todo caso se los podrían enviar, we still are on time, aún estamos a tiempo. Hi, Faris. Pues con respecto a Leslie, lo que dice, sí puede hacer, pero son bastante flexibles porque Insafor es el que le pide a uno los documentos, entonces si Insafor, me imagino que si sale a vacacionar desde el lunes, nos los pedirían hasta después. Porque, bueno, yo tuve un atraso con unos archivos que era la planilla del seguro y inclusive hasta ayer creo que lo logré mandar porque yo me había equivocado y también ellos en la empresa me habían proporcionado como el de abril y yo tenía que mandar el de mayo. Entonces, y hasta todavía ayer me lo aceptaron, o sea, son bastante flexibles, eso sí. Sí, por lo menos ustedes ya están desde un inicio, ¿verdad? Yo creo que eso más... It's a little bit more complex, tal vez es más complejo when you are starting since the very beginning, cuando se comienza desde cero, ¿verdad? Because they don't have your information. Ahorita ya ellos tienen la mayoría de files, de documentos de ustedes. So I believe they are flexible. Podría ser que después se los pidan, ¿verdad? Si hay algún otro document that you need to give us. Algún otro documento que nos debe entregar. Ok, any other question? No. No more question. Ok. No more question. Hello, Julio Batres y Julio Serrano, welcome again. Julio, no lo vimos anoche, tuvo... did you finish? ¿Sí terminó los últimos ejercicios? Yes, yes. Ok. Nobody has questions, ¿verdad? Nadie tiene preguntas ahorita con respecto regarding the exercises. Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es prácticamente comenzar desde cero, como que estamos justamente comenzando el module number 3, ¿verdad? Así que ahorita se los muestro. Just a second. Vaya, guys, insisto en lo mismo. Las estructuras es como la forma, ¿verdad? La fórmula para que yo hable en inglés. Por ejemplo, hasta el momento hemos visto... What happened? Espérame, que no, se me cerró la página. Module 1. No, ese es el del otro. Module 2. ¿Cuál es la diferencia entre el present y un present continuous? Present continuous es son cosas que se están haciendo en el momento y el otro es como lo que se hace. Ok. In English, the present continuous are... The actions o the ongoing actions, como acciones en proceso, ¿verdad? O desarrollándose. Futuro. ¿Hello? Como futuro próximo. También funciona como futuro próximo. Very good. Sí, exactamente.
¿Funciona como futuro próximo? Ajá. 1.0. Vaya, hoy sí. Hoy sí les muestro la pantalla, guys. The transportation. Les voy a preguntar todo lo que hemos visto. ¿Ok? Así que... let me share the screen. What type of transportation is... what type of transportation is there in the United States? ¿Qué tipo de transporte hay en los Estados Unidos? Tell me. Train. The train. Yeah. Do they have train or subway? I don't know if it's similar. Train and subway. They have both. Yes. Okay. What else? Drive. Cars, taxi. We have taxi or cab. Yes, cab. ¿Saben cuál es la diferencia entre taxi y cab? La misma, pero uno es más británico. Lo usan más en England. Ok. Un drive como un driver, ¿verdad? O cualquier persona que maneja. Ok. So that's a car. How do you say camioneta? Truck. Truck es como un camioncito. O la troca le dicen, ¿verdad? Pero una camioneta. La troca in English. Haciéndolo al español, ¿verdad? La troca, ajá. Hay unos zapatos que me gustan que son de una marca que se llama Vans. Okay. Entonces las camionetas es van, una van que le dicen la V-A-N, van, es también una camioneta. Ok, we have the bus or la coaster here in El Salvador. It's very common to use a coaster. The subway, the train. Vaya, pregúntenme ustedes cómo, usando el present continuous, cómo me preguntarían cualquiera de estos. Como por ejemplo, ¿cómo te vas a tu trabajo? ¿Cómo me preguntarían eso? ¿Y cómo se responden? Entre ustedes quiero que lo hagan, por favor, porque yo ya sé cómo se dice. Así que quiero que ustedes se pregunten entre ustedes para que practiquen, please. Teacher, where do you go? Where? Do you go? Ahí me pregunta dónde vas. Okay, where? How do you get to work? How do you get to work? Exactly. How do you get? ¿Cómo se dice llegar a algún lugar? Según lo que me dijo Fares, go es ir. Get to es llegar a algún lado, ¿verdad? How do you go to your job? Es como, ¿cómo te vas hacia el trabajo? También se puede decir, how do you go? Tell me. Okay, ¿quién me responde? Who answers the question of that Fares just asked? ¿La que él preguntó? I take a bus. You take a bus, okay. Only one bus, Julio? Just one? Yes. Okay. No, it's not too far. No le queda muy lejos. No. Is your job near to your house? Near, cerca? Yes, but we're going to a parking lot. We take bus for transportation. That is why, so it is not so close, no está tan cerca. Se puede decir near o se puede decir close. Así como cuando usted close your eyes, se cierra los ojos, el close también significa que está cercano, ¿sí? Tiene lógica, ¿verdad? Cuando usted pone sus dos ojitos juntos, están cerquita. Close es también cerca, ¿ok? So, it's not too close. No sería tan cercano entonces, Julio.
because it's in the airport, right? Yes. Exactly. Yes. So when you go to the airport, it takes I take es como yo tomo, ajá. The company transportation. Exactly. The other way you can say es como que cuánto me toma. Se dice así, how long, cuánto tiempo haces, o how long does it take, how long does it take, a quién, a usted, how long does it take you, vamos, repeat, how long does it take you? How long does it take you? ¿Para qué? To go to the job, para ir al trabajo, ¿ok? La otra pregunta, ¿cómo me preguntan? Hey, ¿qué tanto te cuesta bañarte? ¿Qué tanto te tardas en bañarte? How long does it take you to take a shower? Very good. Ok, bye. Ahora sí quiero que alguien más pregúntele, César, cualquier pregunta, ya sea de ¿cuánto se tarda o cómo llega su trabajo a cualquiera de los compañeritos? ¿Ok? Go. Los escucho. Yes. No los escucho. I don't hear you. Wait, teacher, wait. Julio, you are muted. Está calladito. Vamos. Yes. Go. Hello. Julio, no le escucho. I don't hear you. Vamos, entonces le vamos a hacer la pregunta a Kevin. Háganos una pregunta. Ah, era conmigo. No entendí, teacher. Yo pensé que era otra pregunta. Sí, que es que nadie le contestó. Uh-huh. Usted contestó y quería que preguntara, pero no importa. También lo puede hacer otro compañerito. Vamos, Kevin. Sorry. Quiero que practiquen el cuánto te toma o cómo llegas, ¿ok? Vamos. Ok. Jennifer, how do you get to work? Se los pongo en el chat también, guys, para que sepan cómo escribirlo, right? How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? Hidalgo, creo. ¿No está la otra compañera o sí? No. Yo creo. Jennifer. I take the bath. I take the bath. Okay, I take the bus. Jonathan, how does Jennifer go to her job? How does she get to work? Aha. Tercera persona. She doesn't take the bus, parece que dijo. Ah, pero ahí me dice que ella no toma el bus, pero ella eso es lo que dijo. Justamente que toma el bus para llegar. Sería she does. ¿Cuál es el verbo? She does es ella hace, como she does exercise. Ella hace ejercicio, ella hace el desayuno, she does. ¿Cómo dice ella toma el bus? She takes. Ajá. One more time. How does she get? She takes the bus. Takes. La S, ¿verdad? She takes the bus. Okay, bus. Repeat, Jonathan. She takes the bus. Ajá.
Do you take the bus to go to job, to go to work? Jonathan, do you take the bus? Yes. Yes, I take the bus. Very good. Okay, exactly. Hoy sí, Kevin, háganos... no, Jennifer nos tiene que hacer una pregunta. Púntele a... How do you say regresar, guys? Regresar. Come back. Come back. Muy bien. Very good. Come back significa come regresar. Back. ¿Cómo le preguntaría cuánto se toma? ¿Cuánto te tomas, Leslie, para regresar a tu casa? How long? Come back to home. How long do, how long does it take? ¿Cuánto te toma? How long does it take a ti, does it take you to come back home? Repeat, Jennifer, vamos entonces, pregúntele. Ahorita no hay otra Jennifer. Se quedó frozen. Así como me escuché que estaban hablando, me quedé. Ya no respondí. No escucho a nadie hablando excepto las personas que están donde usted. Nadie más está, tiene el micrófono encendido. Así que las personas que están con usted la están distrayendo. Ahora sí me escucho. Es que, no sé, ¿cómo cortar? Don't distract Jennifer, no me la distraigan. She, don't distract her. Vale, ¿cómo sería entonces la pregunta? Es cuánto, ajá, te tomas, me dijo, ¿verdad? ¿Cuánto te toma a ti regresar del a tu casa? How much? No es how much. Lo acabamos de decir, le acabo de dar justo toda la pregunta. Vamos a ver, Julio Batres, ask me, pregúnteme. Pasar a casa. Go. Sí. Sí, sí, de regresar. Regresar a mi casa. Yes. How long does it take you come back home? Exactly. How long does it take you? ¿Cuánto te toma a ti? Y después usted dice to come back home, to go work, to go to work, to take a shower para bañarse, to eat lunch. ¿Cuánto se tarda usted para comer? How does it take you to prepare a salad? ¿Qué tanto te tardas para preparar una ensalada? Y así, ¿verdad? Siempre le ponemos el to más otro verbo de lo que queremos preguntar, de lo que se tarda. Very good, César. Very good, very good, very good. Respóndame, Carmen. Respóndale a Julio. What time take for back to home? Se dice así, mire, it takes me, me toma, it takes me, y ahí dice cuánto tiempo, half an hour, de qué, to, y ahí dice el verbo, luego la acción. It okay. takes me half an hour to come back home. When I go to my mother's house, cuando yo voy a donde mi mamá, me tomo más o menos media hora on foot. ¿Cómo se dice que ese es otro medio de transporte, guys? El que uno tiene, el de las dos. Walk. You can say I walk, trabaja, perdón, I walk, perdón, yo camino, right? But you can also say on foot. O sea, a pie, on foot. Esa es otra forma de decir, yo me voy a mi trabajo a pie. I go to my work on foot. ¿Ok? Ok, Carmen. It takes me No es it's, porque ahí me está haciendo contracción. Me dice it is. Tendría que ser it takes me. En el verbo es que va la S. It takes me.
takes me. Si me pone la S, exacto. Si me pone la S antes, perdone la interrupción. It's, dice it is. Y estamos diciendo que en simple present no uso el verbo to be, ¿verdad? Sino que simplemente uso el verbo. ¿Ok? ¿En qué momentos ocupamos el verbo to be? Ya se lo voy a preguntar. Ok, Carmen. How long does it take you to come back home from your job, de su trabajo a la casa? It takes me 1 hour to back to home. 1 hour? Yes. Well, do you live in San Salvador, Carmen? No, I work in San Salvador and I live in Lourdes, Colón. Ooh, but yeah, 1 hour. It's close, actually. Está cerca, but it takes a little longer, right? Sí, se toma bastantito. It's the traffic. In traffic, exactly. How long does it take you to go to San Salvador on Sundays? Los domingos, for example. Sundays, maybe half hour. Exactly, right? It takes me half an hour. Example, when I go to pick up es recoger a alguien, right? Repeat, pick up. Como otro medio de transporte que es el pick up, ¿verdad? Pick up. Un pick up. Es también recoger a alguien, right? When I pick up my daughter on Fridays, it takes me 1 hour and a half los viernes, on Fridays. 1 hora y media, sometimes. Guess what? Adivine qué. How long does it take me to pick her up on Sundays? Y adivinen cuánto me tardo en los domingos. 10 minutes. 1 hour. 45. Half hour. Half an hour at the most. At the most significa lo más, ¿verdad? Al máximo. At the most. Repeat, guys. At the most. At the most. Eso significa lo más, ¿verdad? Lo más que me toma. 25 or half an hour. It takes me 25 to 30 minutes. Entre 25 a 30 minutos. So, it's crazy, okay? Vamos a ver quién no nos ha preguntado. Leslie, pregúntele a Jaimito. Ajá, sí, Jaimito, no le hemos preguntado. Jaimito, how long does it take you work? To go to work. ¿Qué le toma para ir al trabajo? Yes. Repeat the question. Ahí solo le dijo, how long does it take you work? To go to work. Ir al trabajo. Leslie. Yes. The question again, no me la ha dicho correctamente. How long does it take you? ¿Cuánto te toma a ti? How long does it take you to go para ir? To go. To go to work, para ir al trabajo. Jaime. Yes, teacher, no le escuché bien. Okay, Leslie. How long does it take? To go your work. ¿Cuánto se tarda? 2 hours. 2 hours. Work. Okay. 2 hours. Entonces dice así. It takes me. ¿Después cuánto tiempo? Two hours. ¿Para qué? To go. ¿A dónde? Go to work. Muy bien. One more time, Jaime. Ok. Con más rapidez esta vez. Ok. Go. It takes me. Vamos, Jaime. A medias no. Quiero una respuesta completa y más fluida. Ok. No sé, la señal quizás me está fallando, hoy algo cortado, teacher.
Cheeseburger lo aclama, ¿eh? Sorry, escucha. I don't understand. Yes, I can hear sí, you well. Te escuchamos bien. ¿Cómo se dice? Me toma 2 horas para ir al trabajo, Jaime. Repeat. I go to work and work. Okay. I go to work. Ahí me está diciendo que usted va al trabajo. Pero me dice, es para decir, ¿cómo era, Damaris? ¿Cómo era? Me toma tanto tiempo para ir al trabajo. How do you answer? Ahorita, teacher. Okay. Yo me tomo, me toma a mí. It takes me. Se lo voy a volver a escribir para que lo tenga. It takes me. Ajá. 10 minutes go to work. 10 minutes to go, para ir. Ese to es para to también. To go to my work. To go to work, para ir al trabajo. Wow, it's very close. Do you go on foot or do you go by car or how do you get to work? I take a bus and sometimes a veces manejo. Yes. Ajá. ¿Cómo se dice eso? I drive. Ah, muy bien. No es I am driving, ¿verdad? Que ahorita dice, si yo digo yes, I am driving too. Sí, pero no es la pregunta. Ajá. Okay. Usted me está diciendo que a veces maneja, ¿sí? Yes. Bye, entonces sometimes I drive. ¿Ok? ¿Cómo diría? Vamos a ver. Jennifer, ¿cómo diría? Yo siempre tomo el bus para ir a mi trabajo. Acordémonos el orden de las frequency words. I always. Thank you. Ya le ayudó a Jennifer. Ajá. Permítame. Thank you, Damaris. I always take the bus to work. Toma el bus para trabajar. O sea, en el trabajo maneja. O para ir a su trabajo. Ven qué diferencia, ¿verdad? To go to work. Ok, guys. Bueno, continuemos con otro tema porque, pues, talking about means of transportation, ya prácticamente eso, ya lo pasamos, así que solo es un mini review. Now, I don't like the rain, no me gusta la lluvia, because the power goes off, siempre se va la luz en Suchitoto. It always happens. Así que voy a cargar antes la computadora para que tenga completa la carga. Y tengo ropa and I just washed. Y acabo de lavar, imagínense. I don't like it. I don't like it. Do you like the rain, guys? ¿Le gusta la lluvia? Yes, I like. Yes, I like. You like the rain? You like it? Yes. Do you like it when you're walking or where you're working y tiene que caminar? Do you like that? Sometimes. Do you like to get wet? ¿Le gusta empaparse? When you Sometimes. Walk, cuando viene de su casa o va para el trabajo. Do you like it? No. Not always, Bea. I don't like it. I don't like it either. ¿Por qué no me gusta? I like it when I am sleeping. Cuando yo estoy durmiendo, ahí sí, ¿verdad? No tengo nada que hacer. Yes, I like. But here,
If I have the classes, no me gusta cuando tengo la clase because the internet goes really slow. Se pone bien lento. Besides, it goes off the power. O sea, se va la energía. I have to scream. Tengo que gritar para escucharlos o para que piense que ustedes me escuchan. So, I like the rain. Sí me gusta, but when I don't do anything, cuando no hago nada. Yes, Faris? I need the rain. I am agronomist. Uh-huh. I'm sorry, you missed the rain. Me estaba poniendo los audífonos. I was putting off my... I need the rain. You need the rain to survive. Necesita la lluvia. I am agronomist. Oh, really? Con razón. I am an agronomist. An agronomist. Excellent, Fares. So young, super joven y ya está trabajando como un agrónomo. That is great. Congratulations. Are you originalmente, Fares, are you originally from a Huachapán? Yes, I am originally. So you are from, right? From a Huachapán originally. And you live in a Huachapán too. Y también vive ahí. I live in a Huachapán. I live in a Huachapán too. El tú lo pongo al final, okay? O I also live in a Huachapán. Yo también. Puedo decir also o puedo decir tú. Pero si digo also, lo pongo al inicio, okay? También. Y tú siempre también significa, pero se pone al final de la oración. Así como los adverbs of frequency, ¿verdad? Los adverbios de frecuencia tienen el orden. También el tú se pone al final de cuando yo estoy hablando mi idea. Y el also lo pongo al inicio. Ok, guys. Espérenme que no. Sí me gusta cuando está... I like the rain when I don't have anything to do. Cuando no hay nada que hacer. Otherwise, I don't. No me gusta. Is it raining in San Salvador right now? No. No, I'm not raining. No, it's not raining. No. Como dijo Jennifer. I'm not raining. O sea que usted es la lluvia y usted llueve. It's not raining. It's not raining. No está lloviendo. Acuérdese que para los eventos o cosas... objetos, digo it, no digo I. Ok, no se le olvide, Jennifer. Simple present statement, ya saben, chicos, cómo se hacen los simple present, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura? Subject, verb, complement. Los complement. Ok, y si es tercera persona, la regla, ¿verdad, Fares? ¿De qué se trata la regla de terceras personas? Permítame, Jennifer. ¿De qué se trata la regla de terceras personas, Jennifer? Es donde le ponemos el tú y el that. Pero el do no se pone para terceras personas. Y ahorita estamos hablando de una afirmación. ¿Ok? Según la regla que vemos aquí. ¿Pueden verla? Can you see? Can you see my screen? Sí, la ven, chicos. ¿Ok? Entonces, la regla en afirmación. ¿Ok? ¿Cuál es lo de la tercera persona? Jaimito.
he, she, it. Ajá, o sea, en esos tres, estos son las terceras personas, pero ¿cuál es la regla en específico? Del verbo no cambia. El verbo, que cambiamos el verbo, ¿verdad? O sea, si usted siempre tiene que cambiar el verbo en tercera persona cuando es, solamente en qué forma, afirmativa, negativa o de pregunta, guys. Afirmativa, la S. Solo en afirmativa, en especial la S, ¿verdad? En otros casos agregamos la ES. ¿En qué momentos agregamos la ES? Por ejemplo, ayer les enseñé un par de verbos. Ejemplo, en cuando nos terminan con K. Las que terminan con TH. Con CH, muy bien, con la CH, ajá, como nosotros la llamamos, ¿verdad? CH, y también con la SH, otro más. Por ejemplo, ¿cuál era el verbo que hablábamos? Mi mamá se levanta, ¿vea? Y se cepilla. Wake. ¿Sí? Wakes up. Wakes up y se cepilla, ¿cómo termina con SH? Ajá. Brushes. Ok, acuérdense, es como una pronunciación de O, ¿verdad? Brushes. Ella se cepilla. She brushes her teeth. Sí. Ok, ¿qué más? Brushes es otra cosa. Los que terminan con X también. Los que terminan con X, por ejemplo. Fix. Ok, y ahí tenemos la estructura, ¿verdad? Sí, todos los verbos en tercera persona los cambiamos con la S o ES. Por ejemplo, los que terminan en X, SH, CH, la letra O. Exacto, por ejemplo, ¿cuáles verbos terminan en O? Go, do. Muy bien, go, do. Muy bien, esos también se les agrega una ES. Entonces, como digo, hey, Leslie va a su trabajo en carro. ¿Cómo me lo dirían? Leslie. Goes to her job. Muy bien, ella va a su trabajo. Si yo digo, por ejemplo, con los verbos que terminan en Y, ¿se recuerdan cuál es la regla? Que se cambia a I. Exacto. Ejemplo, ¿verdad? Tenemos el verbo que nosotros estamos haciendo ahorita. We are studying English. Entonces, study lo ponemos con IES, ¿verdad? Lo cambiamos. Muy bien. Ahora bien, eso es con respecto a la forma afirmativa. Ahora sí, Jennifer, ayúdeme con la forma negativa. ¿Cuál es la estructura? What is the structure for negative? Ahí sí va el do y el does. Pero explíqueme cómo es lo de la negación. Siempre en simple present, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en módulo es simple present. Prácticamente todo es simple present, ¿verdad? La rutina, todo lo que pasa siempre, constantemente. Without change, no que no cambia. Hola. Ya viene. I think she's working. Creo que está trabajando. Sorry. Don't worry, Jennifer. Take your time. Tomes el tiempo por ahí. Pedrito, explíquenos, por favor. Nunca lo hemos escuchado en todo el nivel de este módulo. Yes. ¿Me puede explicar? Porque me voy conectando virtual por la señal, que me cuesta conectarme. Okay. Tengo problemas de señal. Qué bárbaro, Pedrito. No. Ahorita estamos haciendo un repaso, Pedrito. Uh-huh. Ajá. Así que eso ya lo vimos. En todas las clases anteriores, 4 semanas hemos visto lo mismo, el mismo tema.
Así que pregunto, ¿cuál es la estructura en forma negativa? What is the structure for negative sentences? ¿Cómo se ponen entonces las formas negativas? Ahí está la pantalla, Pedrito. El don. Ah, muy bien. Ocupamos el sujeto, luego don't. ¿O cuál otro es el otro sujeto para las terceras personas? Con una oración. Con una oración se lo puedo hacer. Yes. Give me an example. Doesn't. Ajá. Doesn't. Sí, ¿cuál es la oración? Su ejemplo. Sorry, teacher. Tuve que... Was doesn't are what you. No, solo se ocupa doesn't. Jennifer, ahora sí, le escuchamos. ¿Cuál es la forma en negativo? Del do y el does, ¿verdad? Uh-huh. Ahí ponemos primero, si vamos a hablar en terceras personas. Si hablamos en tercera persona, ¿cuál es la estructura? O deme un ejemplo. Pero en negativo. Does he. Ahí es para pregunta. Muy bien, para pregunta es does he. Not. He doesn't o I don't not. No, he doesn't o I do not. Muy bien. ¿Y después qué va después? Si estamos I don't este. ¿Qué? I don't not. I don't know, no sé. I don't know. I don't live, yo no vivo. I don't live in San Salvador. I don't study in the university. Yo no estudio en la universidad, etc. Guys, ¿cuál es la estructura, Jaime? I don't know. Luego el verbo. Don't not o solo do not, porque vaya va contractado el don't. Así que no necesito decir don't not. Solo es do not o don't do ya not. Está contractado. Acá, miren chicos, aquí lo pueden ver. Sujeto, verbo, complemento. Esa es la forma afirmativa. Miren, I walk to school. Yo es el sujeto, walk es el verbo. Y lo demás es el complemento. Ahora bien, si es en negativo. Ya dijimos que va. The verb. No change. Change. Does not change. Does not no change. Cambia. El verbo no cambia, solo lo cambiamos con los auxiliares. Muy bien. Ahí está la contracción. Don't es lo mismo a do not. ¿Cuál es la estructura? Give me an example in negative, por favor. Todos quiero que me den tres oraciones en negativo. Comenzando por Jaime. Come on, Jaime. I don't not hear. Ok. Lo voy a corregir, Jaime. Me escucha. I don't not. Estamos redundando. Le ponemos el not innecesariamente. El do not es así, mira. Acá lo puede ver. Don't ya está contractado como do not. Ok, entonces, si usted me quiere hacer una, si usted me quiere decir don't, estamos bien. Pero si me dice don't y luego me pone not, está hablando dos veces not. No sé si me explico. Jennifer, también usted me lo estaba diciendo así. ¿Es do not o es don't? ¿Ok? Y no, no por favor, por favor, gracias. I do not, ¿qué? I do not rain. Right now. ¿Yo no qué? I
do not driving right now. Vaya. Estamos poniendo el verbo con ing. Dijimos que no se cambia, ¿verdad? Ok. Vaya. Sería rained. Simplemente. Pero no se puede. Diría en I do not drive. No, no manejo. I don't drive. Ok. O I do not drive. Cualquiera de estas dos formas. I do not drive. Sí, pero no la ing. Ok. Otra cosa que he notado. Ok. Especialmente ahorita que que Leslie me hizo el comentario. Me dice, is not change. ¿Cómo digo? El verbo no cambia, chicos. The verb is not, do not. Do not, change. Or does not change. Olvídense del is. Ustedes me están metiendo el is cuando tienen que ocupar el do not. ¿Sí? O el does not. Y casi todo el tiempo me dicen is not. ¿Ok? Para el simple present no es, y por eso insisto en cuál es la estructura. ¿Qué auxiliar ocupo? Sujeto, do o does, not, y el verbo principal que no lo cambio. No le pongo ing tampoco. Cuando uso el verbo con ing, ahí sí puedo ocupar el is. ¿Ah? She is driving. Ella está manejando, pero eso es de lo que estoy hablando, que está pasando ahorita. ¿Sí? Yo manejo, pero yo no estoy manejando. ¿Sí? No es lo mismo, ¿verdad? I am driving o I drive. Yo manejo, but I am not driving, pero no estoy manejando. Chicos, el auxiliar do y does es para el simple present. El present continuous ocupamos el verbo to be. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? César, ¿va tres? Is, I am, are. I am, no, solo es am. Am, is, am, are. Am, is y are. Esas son las tres formas. Ok, y eso se usa cuando digo yo estoy y uso un verbo en progresivo. Sí, yo estoy trabajando. I am working. I am driving. Ahí sí uso el I am, el he is, el they are. Ok, de lo contrario sí quiero decir yo no manejo, yo no como esto, yo no estudio o yo no trabajo, me pueden decir, pero hay personas que sí están trabajando en este momento, aunque no trabajan. Por ejemplo, dice, no sé si les ha pasado que we don't have classes on Fridays, ¿verdad? Do we have classes on Friday, guys? Les pregunto. No, I don't know. I don't have classes on Friday. No, digan I don't not. Es I do not o solo I don't. Vamos. I don't not. No, por favor. Ok, solo es I don't. Punto. I don't have classes on Fridays. Pero tuvimos una vez clases, ¿verdad? Un Friday. Entonces, puede ser de que yo no trabajo los viernes en la noche, pero imagínese que ahora, si fuera, por ejemplo, yo tengo clases o yo trabajo en las noches, ¿sí? Pero el lunes no voy a estar trabajando, ¿sí? Es la diferencia entre presente a presente continuo, ¿ok? Sí. Estamos, ejemplo, dígame, Fares. I have class on Saturday and Sunday. That's correct. Very good. ¿Y en negativo, Fares? I don't class. ¿Y la, y on el verbo? Saturday. I don't have class. Exacto. On Saturday and Sunday. Insisto, ¿cuál es la estructura? Sujeto, don't o doesn't, y después el verbo principal, ¿verdad? Sin cambiar nada, ¿ok? Nada de ing. Si pongo do, no va con ing. Yes, Kevin. It's 9 o'clock. Really? Thank you. Mire, ya me emocioné. Bueno, chicos, espero que les haya funcionado este mini repaso, ¿verdad?
Porque sí, veo que en general ustedes me están confundiendo el is en lugar del do, ¿verdad? Y son completamente diferentes. Nos vemos pronto. Espero verlos pronto, chicos. Si no, pues yo les escribo en WhatsApp y me despido. Bye, bye. Take care. Bye, bye.